Te mandé una foto un día de esto, ¿no la viste? ¿Cómo no? La miré. La que está en, que con los Marlins. Sí, sí. Estoy con Tavares y Pablo Zuna. ¿Con quién te vas bien ahí? Con Julián. Con Julián Tavares. Sí. ¿Era tu carnal ahí? Ese era mi carnal. Buen amigo. Oíme, Osvaldo, este muchacho que relevó el día de hoy, Irving, ¿cómo se llama? Erwin Sosa. ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué me puedes hablar de él, por favor? Para la gente, pues, porque yo también quiero saber, la gente quiere saber quién es él. Sí, a mí me asustó cómo llegó ahora. Yo creo que con el juego 12-1 llegó nervioso, temeroso. Creo que tal vez no están enfocaditos en su trabajo, y cuando uno les da la oportunidad, pues no sé si no tienen la hambre que uno presenta, y uno tiene en mente que ellos, de que están aquí, es porque tienen hambre. Y cuando yo les dije, cuando ustedes lleguen la oportunidad que vamos ganando por muchas carreras, ustedes son los que van a pichar. Yo no voy a meter mi relevo titulares para ponerlo a pichar con esos marcadores. Perdiendo, ganando, ustedes son los que van a encargarse de eso para que ustedes vayan aprendiendo y agarrando confianza, pero no sé. Yo precisamente dije que con un marcador abultado le están dando chance, y que un marcador socavado, pues, es mucho más difícil la cosa. Que esto va a servir para que ellos más o menos agarren un poquito de confianza, Osvaldo. Claro, para que vayan madurando y vayan sabiendo que las oportunidades sí se van aprovechando. Yo me acuerdo cuando yo empecé a lanzar, yo llegaba y me daban los marcadores casi por una carrera para que los noquearan o ganando por una, pero siempre iba yo a pichar, pero aprovechaba esa magnitud. Pero el chamaco tiene muy buenos repertorios, muy buena velocidad, muy buena curva. Me asustó en el aspecto que llegó ahora con el equipito de Río San Juan, que es un equipo que no es de gran equipo con grandes bateadores, pero sí, para eso hay que poner strike y hay que buscar cómo tener hambre y mostrar las ganas que uno tiene y aprovechar esa oportunidad que uno le está dando, porque tampoco nosotros lo vamos a andar aquí por andarlo. A nadie andamos aquí de gratis. Vos sabés que la oportunidad de los chamaquitos ahora se tienen que aprovechar, y si no la aprovechan, otro la aprovecha. Pero bueno, eso ya pasó. Yo creo que mañana hablaré con él y qué es lo que le pasó, para que así vayamos trabajando nosotros, porque nosotros, eso es lo que tengo el más cuidado yo, trabajar con ellos, los novatos, para que ellos cada día mejoren y así vayan viendo los frutos. Pero vamos a trabajar en eso psicológicamente, porque a veces ellos se salen un poquito. Acuérdate que el chaval joven se te sale un poquito, entonces no está enfocado en el juego, y a la hora que lo metes a pichar, pues no tiene la visión ni tiene el enfoque para ir a lanzar. Entonces yo creo que tal vez eso falló un poquito. Pero este muchacho Erwin tiene buen biotipo, buena estatura. Ah, sí, es un muchacho grande, con un biotipo de atleta del cuerpo, y yo creo que él tiene mucho en la bola, pero eso le pasa. ¿Qué edad tiene? Él tiene 18 años, es U18. Está chaval, está jovencito. Sí. No me preocupa eso. Lo que me quiero que hablar con él, que tiene que tener un poquito más de actitud y aprovechar más la oportunidad, que eso es lo que lo va a dar largo a uno. Gracias, Osvaldo. ¿Dónde es la cena hoy? En el hotel, ahí llegaste, ahí te atiendo. El zurdo Osvaldo Mairena, aquí hablando para la cadena que le truena.